Cielo abajo, ruta arriba, el frenético silencio brotando por las arrugas del espeso pavimento. Qué magnético misterio me va abrazando en su seno. Bienvenidos a un nuevo programa de Pago Donde Nací, lo habíamos prometido en el transcurso de la semana. Estamos en la puerta de entrada de la Feria Artesanal y Productiva de Upianita. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a este lugar tan típico de Santiago del Estero. Estamos a la vera del Camino Real, estamos en la Feria Artesanal y Productiva de Upianita y le prometemos otro programa intenso en donde vamos a seguir mostrando Santiago del Estero. Quiero acercar y que nos dé la bienvenida a Claudia Blázquez, que es una de las gestoras culturales, una de las encargadas de este lugar. Kelly, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Bienvenido, bienvenido Pago Donde Nací, bienvenidos Canal 7. Bueno. Sí, estamos aquí para mostrarle lo que es el emplazamiento de la feria y la feria como una acción de un programa de desarrollo turístico que se llama del Camino Real, justamente. Este es el Camino Real donde nosotros estamos en estos momentos. Claro. Bien. Es, digamos, aquí tratamos de recrear lo que fue la historia del Camino Real. Bien. Y bueno, es un programa de desarrollo turístico que está siendo impulsado por el gobierno de la provincia de Santiago del Estero a través de la Subsecretaría de Turismo. Bien. Justamente este programa es un programa que se aborda bajo la modalidad de turismo comunitario y desarrollo territorial. Bien. Por eso se llama de desarrollo turístico, sustentable, estratégico y participativo. Bien, vamos a estar hablando y mucho. ¿Te parece que comencemos a ingresar a la Feria Artesanal y Productiva de Upianita? Claudia, adelante. Bueno, perfecto. Quiero que me cuente, bueno, este es el ingreso por donde habitualmente, uno de los ingresos de la puerta de entrada de la Feria Artesanal y Productiva de Upianita, que donde vemos ya hay una importante cantidad de gente. Claro, como todos los sábados. Bueno, Upianita está abierto todos los sábados del año y recibe a turistas, que es a quienes principalmente está orientado, y recibe también muchos visitantes de Santiago Capital y de otros puntos de la provincia. Bien. Aquí, el horario habitual, el horario de invierno, ¿es qué horario? El horario de invierno es de 11 a 18 horas y luego, cuando pasamos a la temporada de verano, es por la tarde de 19 a 24 horas. ¿Y la gente de Santiago del Estero es habitual a venir a compartir una reunión de amigos, algún cumpleaños, algo así también? ¿No es la gente que viene a disfrutar de la cultura? Sí. Y además los santiagueños aquí en Upianita son un atractivo más de la feria. Sí. Justamente por su calidez y por su espontaneidad, a la hora de los espectáculos salen a bailar y eso constituye también un atractivo para los turistas que vienen y ven cómo es la forma de ser, la identidad del santiagueño. Claro. Mira qué importante que es esto, porque estamos llegando a un sector en donde las mujeres están trabajando por las empanadas. Mira qué importante la cantidad de gente que ya hay cerca de los comedores, en donde enseguida vamos a ir también por ese lado. Veo que hay empanadas, muchas comidas típicas de Santiago del Estero, que eso es importante también. Justamente el espacio este ha nacido para nuclear a los productores y artesanos de este primer segmento en donde impacta este programa. Ha nacido como un núcleo de comercialización y aquí tenemos concentrados a los productores y artesanos. Bien, los productores, esto que nosotros vemos y toda esta gente que está trabajando es de la zona. Son habitantes de las comunidades de San Pedro, Manogasta, Villa Silípica, Tuama, Sumamao. Y esas son las localidades de cabecera y tienen sus áreas de influencia, otros parajes. Upianita es uno de ellos, aquí también hay gente de ese lugar. Son todos productores locales que ofrecen la gastronomía típica de Santiago del Estero y las artesanías. Parece que vamos avanzando un poquito más, vamos en busca. Me contabas recién, fuera de cámara, que hay un parque temático que tiene que ver con las plantas tradicionales de nuestro monte santiagueño. Sí, en realidad es un jardín botánico. Un jardín botánico. Exactamente. Vamos por aquí para el jardín botánico, entonces. Este es un jardín botánico. Jardín botánico, perdón. Jardín botánico, sí. De cactáceas. Uh-huh. Este jardín, bueno, en él han trabajado especialistas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Sí. La idea ha sido generar este jardín para concentrar ahí una muestra representativa de las especies de cactáceas que existen en la provincia de Santiago del Estero. Mira qué interesante. O sea que la gente de paso también puede venir y conocer nuestra flora.
Además de este jardín botánico, aquí existe un sendero de interpretación forestal. Bien. En donde, bueno, la flora autóctona está identificada con los nombres científicos y los nombres populares. Los nombres populares. Claro. Volviendo al tema del jardín botánico, sí. Como una de las actividades productivas de la zona es el cultivo de la tuna. Bien. También en este parque se muestran variedades de tunas que se pueden producir. Tuna de uso para forrajería, de uso frutícola y tunas gastronómicas. Mira qué importante. Y ahora los vamos a ver adentro de... Vamos a verlos entonces, ¿ya? ¿Eh? Bueno, aquí estamos viendo los módulos de las tunas frutícolas, sí, gastronómica, sí, y forrajera. Y allá tenemos identificados, más atrás, las variedades de cactáceas de Santiago del Estero. Mira vos, no sabía que... Sí, vamos a verlo. Se ve que había tanta cantidad de variedad. Esto es importantísimo conocerlo porque quizás uno cuando recorre el monte de Santiago del Estero no magnifica, digamos, todo lo que tenemos, la variedad de cosas que hay. Ustedes aquí tienen el nombre, veo por ejemplo, el nombre científico y el nombre con la que habitualmente se le llama. El nombre popular, sí. Ajá. Bueno, en este caso, este jardín botánico está, digamos, en proceso de desarrollo y, claro, de hecho se está trabajando para adicionar aquí más información. Claro, claro, claro. Pero los carteles estos están identificando al menos las especies. Claro, aquí veo, por ejemplo, una especie que la que comúnmente uno conoce, la famosa penca del quiscaloro, que tiene su fruta y su flor también. De todas maneras, está muy bien conocer el nombre científico y conocer el nombre con que habitualmente uno lo nombra a la, exacto, planta, ¿no es cierto? Exacto. Santiago del Estero, claro. Mira qué importantísimo esto. Y sí, porque es común llegar al lugar, cuando uno entabla una conversación con la gente de la zona, ellos cuentan y hablan con los nombres claro, conocidos, los nombres, claro, populares. Claro, claro. Y uno aquí puede venir y visualizar de qué es lo que la gente está. ¿Y qué dicen los turistas cuando llegan a Upianite y se encuentran con esto aquí? En general los turistas se van fascinados, mirá, del lugar, por todo lo que ofrece. Claro. Porque el marco natural es fantástico, uh-huh, aquí desde temprano uno puede venir y disfrutar hasta del sonido de los pájaros. Claro que sí, sí, sí. Y sí, además ven muchas cosas, ven una diversidad, porque este espacio también es como que busca hacer una muestra, una concentración de lo que es, son todos los rasgos de nuestra identidad, claro, en sus distintas manifestaciones, el, claro, folclore, desde la gastronomía, desde las artesanías, desde la música, desde la danza, y aquí también se trabaja mucho en concientización, claro, acerca de la protección del patrimonio cultural, de la historia y también del medio ambiente. Bien. Se habla mucho siempre de uso racional de los recursos, por eso estamos hablando de un programa de desarrollo turístico sustentable. Claro, claro. Estamos hablando de una cosa que pueda ser sostenida en el tiempo y que las generaciones futuras tengan la posibilidad de aprovechar y de disfrutar de las mismas cosas que las actuales. Bien. Entonces aquí se genera una concientización permanente direccionada a dos lugares, hacia los habitantes de la zona y también hacia los visitantes que vienen. Se los incita a ejercer un turismo responsable, respetando el medio ambiente, la higiene y todo lo que hace a la identidad local. Bien. Kelly, vamos a ir a otro sector, pero quiero volver por un minuto al escenario, porque ya ha empezado la música en la Feria Artesanal y Productiva de Upianite, así que nos vamos al escenario. El canto popular, también hoy la danza, va a estar presente en este Pago Donde Nací. Programa especial desde la Feria Artesanal y Productiva de Upianite. Enseguida le contamos, porque nos hemos quedado tentados. Hemos pasado por cerca de las empanadas, del famoso pastel de charqui. Enseguida le estamos contando todo eso. Está con nosotros Claudia Blázquez, que está también encargada de esta parte, una de las encargadas de la Feria Artesanal y Productiva de Upianite. Escenario, canto popular y venimos desde allá, desde el sector de las comidas regionales en la Feria Artesanal y Productiva de Upianite. Ahí va para Fernando, che. Adentro. Yeah.
venga la segunda. Vamos las manitos y la alegría.